Bendiciones, queridos hermanos de la misión Ruach en el mundo. Hoy, el domingo de Cristo, Rey del Universo, último domingo del año, o el primero, que quiere decirlo, del nuevo año litúrgico, vamos a leer el Santo Evangelio que la Santa Iglesia Jesús nos quiere transmitir para crecer el reino de Dios en nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Y él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que de su derecha, venid vosotros, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te vimos, fuimos a verte? Y el rey le dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de la, su izquierda, apartaos de mí, malditos, ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestará, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed y con forastero y desnudo y enfermo en la calle y no te asistimos? Y les replicará, en verdad os digo, a lo que no hiciste con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, podemos decir que el examen final de nuestra vida está incluido en este evangelio que acabamos de escuchar. Porque podemos decirnos a nosotros mismos, cuando el Señor nos bendice con riquezas, allí es una prueba. Lo hace administrador, dice Papa Francisco, al hombre que es rico, de aquellas riquezas para el bien común y para el bien de todos, no para el bien de propio suyo, solamente para su familia. De allí la responsabilidad. Ahora, cuando nosotros somos capaces de ver a Jesús en el hermano, nuestro corazón no es como de Dios. De aquí viene la claridad y la intransigencia del Rey del Universo, cuya memoria celebramos hoy, quien acaricia a los pobres, acaricia la carne de Cristo. Por eso, cuando los santos como Santa Isabel de Hungría, que era reina, empezó a dar de su casa, sus castillos, todo, todo, y murió sin nada, construyendo hospitales, allí ella dio una imagen de Dios real. Así lo hace Dios con nosotros. Da y se da. Ahora pregúntate también, ¿qué haces tú para que el hombre que está pobre y está hambriento tenga algo más? ¿Qué haces tú para que el que no tenga de beber tenga algo más? Porque un poco de misericordia, un poco de misericordia hace el mundo menos frío, más justo. Y esta caridad es muy práctica. A
Hay una caridad tan práctica que es como une las, todas las virtudes nuestras. Cuando hay una humildad con caridad, cuando hay una paciencia con caridad, cuando hay una forma de ser amorosa, generosa, con caridad, todo se une. Y esto que es como una, todo el hilo, ¿no?, que nos une nuestra vida en Dios. Si hay caridad, hay todo. Y pregúntate también, decía San Juan Crisóstomo, si no logras encontrar a Cristo en el mendigo, a la puerta de la iglesia, no lo encontrarás en el cáliz. Es fuerte esta palabra. No lo encontrarás en el cáliz si no lo ves en el pobre. Por eso hay que mancharse las manos, visitar las cárceles, ir a rezar por los difuntos, a visitar enfermos y hacer que Dios nos transforme de omisión en misión, de Cristos que son vivos en este mundo tan necesitado. La misericordia de Dios tiene que ser encarnada a través de nuestros gestos. Jesús y nosotros quiere abarcar el mundo. ¿Lo dejarás? Depende de ti. Medita estas fichas que ves detrás y piensa lo que puedes hacer hoy, porque mañana a lo mejor estamos allí donde Dios nos va a decir a la izquierda o a la derecha. Dios te bendiga y la Virgen María te proteja todos los días de tu vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La divina voluntad.